Buenas, gente de YouTube. Aquí su buen amigo Son Luffy. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Como pueden ver, estamos en un nuevo episodio de este podcast, charlando en el LeBlanc. Y esta vez regresa nuestro buen amigo y compañero Boltop. Saluda. Hola gente de YouTube, pues otra vez me estoy aquí en esta serie que de verdad me ha encantado. Últimamente me he visto mucho de los podcasts y por eso es que he volvido a participar con My Friends on Luffy y pues espero y volver a pasarla bien como en el de One Piece. Exacto, y pues como pueden haber leído en el título, pues vamos a estar hablando sobre Naruto, una serie que los dos somos bien fanáticos de ella, así que nada, aquí lo primero que tenemos para hablar es que cómo conocimos la serie, así que te pregunto, Puerto, ¿cómo tú conociste Naruto? Uf, Naruto, Dios mío. Ay, es que es algo complicado de explicarlo. Yo, Naruto, creo que fue de los primeros animes que yo conocí junto a Dragon Ball. Y es que lo conocí es por dos ocasiones. La primera fue porque en esa época, no sé si recuerdas la época cuando Cartoon Network aún transmitía animes, pues Sí, me acuerdo. una vez. Yo, cuando estaban dando el bloque de héroes, yo vi un anime, o sea, vi a Naruto y yo dije, ¿ese anime qué es? Nunca lo había visto y pues me llamó la atención, pero tuve la mala suerte de que justo solo me vi ese capítulo y al día siguiente lo habían cancelado. O sea, no lo habían transmitido más en Naruto porque se había cancelado el doblaje. Y pues la segunda ocasión, que ahí fue cuando le tomé más relevancia a la serie, fue, digamos, que yo tenía un primo mío que tenía una Xbox 360 y en uno de esos juegos tenía Naruto Shippuden y Ultimate Ninja Storm Revolution. Ese juego yo lo jugué y me encantó. Ese juego Me está bueno, encantó de ese juego. una. Yo creo que el personaje que más escogía era al Naruto Mokyuubi, que en ese tiempo como solo Sí. conocía a Naruto, yo le decía el Naruto Dorado. Sí, yo creo que ese juego salió como que para mitad de la saga de la Cuarta Guerra Ninja. Yo creo que por eso es que como que o sea que esa forma de Naruto era como que la del momento, tú sabes, y pues como que todo el mundo quería pues aprovechar y usarlo. Así que te entiendo perfectamente a lo que tú dices. Y después, fíjate bien en esto, y después pues como aprovechando que en ese tiempo apenas teníamos Netflix, que mi papá me lo había comprado por primera vez, yo miré el catálogo y vi a Naruto, y yo de una como me encantó el juego de Naruto Revolution, me vi el anime y ahí me encariñé, o sea, en un día me terminé casi todo el arco de Zabuza. Ya, che, el arco de Zabuza. O sea, yo sé que nos estamos adelantando, que eso yo creo que lo que va después de lo que estamos hablando de cómo lo conocimos, pero yo digo que para mí el arco de Zabuza junto al de Pain, yo creo que son los mejores de la serie en general. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Casi de acuerdo porque mis arcos favoritos son el de Pain y el de la ida, o sea, de que el de que Sasuke se va de la aldea, que para mí, o sea, lo que me Ah, encanta bueno, del arco de verdad Sasuke que se va de también. la aldea es que no es el típico final de que, yay, salvamos a protagonista y todos somos felices, no, deja con un final de sabor que no te, o sea, que no te, que te dice, no, ¿por qué se fue? O sea, a mí me dejó así, yo dije que, no, Naruto. Yo creo que esa saga es como que para lo que fue el Imperio Contraataca para los fans de Star Wars. Yo creo que esa saga de la búsqueda de Sasuke fue lo mismo para los fans de Naruto. Como que es como que una especie de transición entre una historia y otra, pero que termina con un sabor agridulce, que es como que te deja diciendo, ok, y cómo entonces vamos a pasar de esto a esto ahora mismo. Y pues yo creo que eso es algo que se logró bastante bien en esa saga, pero verdad, yo creo que mi favorita sería mi favorita en general, yo creo que estaría entre Zabuza y Pain. No sé cuál de las dos yo creo que podría poner por encima de la otra. Yo creo que la de Pain por un poquito nada más. Pero bueno. Volviendo otra vez, el cómo yo conocí a la serie de Naruto, pues básicamente de la misma manera que tú, básicamente, ya que
Yo la veía en Cartoon Network. Yo veía mucho lo que las estas series, Ed y Eddie, Los Chicos del Barrio y la, ¿cómo se llamaba esta serie? La de los amigos imaginarios, se me olvidó el nombre. No sé Mansión si Foster para amigos imaginarios. esa misma, Mansión Foster. Pues exacto, y como a mí me gustaban mucho esas tres series, y pues yo me las veía back to back, incluyendo Ben 10 también. Pero entonces, de un momento a otro, veo Naruto, tú sabes, pop, ahí, de la nada, y yo, ¿qué será eso? Se ve interesante. Entonces me puse a verlo, como dos o tres capítulos, así, súper casual, y yo como que, ah, ok, se ve interesante, pero como que de momento, no, pero como que de inicio no me atrapó así como tal. No como, ya que, o sea, como que lo conocía, pero entonces, al tiempo después, un día que un primo mío, el que diseñó el avatar mío, el logo y todo eso, es el mismo, él había traído sus juegos de PlayStation 3 para jugarlos en el de nosotros. Y entonces, ese día que él se quedó a dormir, y entonces entre ellos estaba el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Y de verdad que ahí fue que yo conocí como que más a fondo. Y entonces él me decía, este personaje es este personaje es este, él quiere hacer esto. Y entonces, pues como que ahí conocí más a fondo lo que era la serie. Yo dije, contra, déjame entonces verla completa. Y entonces ahí fue que, pues, el resto es historia, básicamente. Por cierto, Luffy, te voy a contar, o sea, creo, recuerdo que esto lo conté en el anterior video, pero aún así, esto fue una gran cagada que hice mientras veía Naruto. Recuerdo que cuando yo estaba, que terminaba el arco de los exámenes Chunin, yo cuando estaba viendo el catálogo de Netflix para volver a ver Naruto, vi Naruto Shippuden y yo dije, oye, esto será una película. Le di a ver y tremendo spoiler que me di desde casi, casi un montón de capítulos que me... Wow, diablo. Fuiste de Chunin directamente a Shippuden. Ya lo que pasa, como que ahí como que te faltó mucho contexto ahí, bien, bien exagerado. Pero bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, pues. Pues yo creo que en verdad sí, como que no tengo. No, así como que de conocerlo como tal, no tengo, no sé qué más decir. Fuera de que fue de las primeras series así animes que yo vi, ya que anteriormente veía Dragon Ball, que lo pasaban a veces por el mismo Cartoon Network, otras veces yo recuerdo, no sé si que lo pasaban por Boomerang también. No sé si es que mi mente me está jugando una broma o algo, pero es que tampoco puedo confirmar contigo, ya que por lo menos aquí en Puerto Rico tengo entendido que la programación es la misma que se hace en Estados Unidos, así que no puedo como que confirmar o Aquí es desmentir. diferente porque en Latinoamérica, si en Estados Unidos el público va más enfocado a un público adolescente, aquí no, o sea, si en Estados Unidos el público va enfocado a un público adolescente, aquí es lo contrario, va a un público infantil. Y yo fui de esas personas que me tuve que ver Dragon Ball y Naruto con censura. Tuve mala suerte y me la tuve que ver Entiendo, con entiendo. censura. Yo Recuerdo la realmente. escena, una censura muy famosa en Naruto fue cuando a Naruto lo envenenan y él se queda un kunai en la mano. Pues en la versión de Latinoamérica Cartoon Network, pues reemplazaron esa escena e hicieron que Naruto, en vez de clavarse el kunai, digamos que apretara una manzana. No, no sé por qué. Eso suena como que muy raro, pero bueno. Yo no sé, pero ajá, como que yo no sé, como que no, como no te puedo decir muy bien. O sea, así que, pero que veía, que no veía mucho anime, ya que lo único que conocía en ese momento era Dragon Ball. Así que como que me sorprendió ver otro así del mismo estilo, por decirlo de alguna manera. Hey, me puedes esperar un momentico que me están llamando, disculpa. Ah, no, tranquilo, no te preocupes. Para no perder el ritmo, déjame seguir yo aquí diciendo, pues. Como que me sorprendió ver otra serie del mismo estilo de animación, básicamente, aunque técnicamente no son exactamente iguales, pero pues me gustó mucho cómo fue esa serie. Pero tampoco, pues, como había dicho anteriormente, no terminé de conectar con ella, así que pues
Pero ya fue después de jugar el juego Storm 2, que ahí fue como que conecté más con la serie y me animé a verla. Y pues de ahí en adelante, pues, por ahí para abajo seguí ahí viendo la serie. Yo creo que, mi experiencia con Naruto ha sido como que básicamente de descubrimiento, ya que básicamente fue como mi introducción así de lleno a lo que es el anime, ya que en ese momento no veía prácticamente nada de anime. El único que había visto era Dragon Ball y Sonic X, pero en ese momento yo no había caído en cuenta de que Sonic X fuera un anime. Yo pensé que era una serie de animación pues normal, tú sabes, ¿no? Así que pero no había caído en cuenta de que eso se trataba de un anime. Así que como que así que fue así por eso es que para mí Naruto fue como que ese puente a ese mundo, básicamente. Y Bueno, pues en mi caso, mi experiencia con Naruto fue. Para mí, si nos hicieron junto a One Piece y Dragon Ball, fueron las mejores experiencias que tuve con un anime. ¿Por qué? O sea, confirmo. con los animes, siendo sincero. Bueno, sí, Naruto, pues al principio me encantó y me atrapó demasiado porque el concepto con el personaje Naruto de Zorras Nueve Colas, o el Kyuubi, como le dicen en ese tiempo, para mí fue algo muy innovador, algo muy revolucionario y hasta. O sea, yo al principio, cuando me terminé el arco de Zabuza, yo hasta quería hacer las poses de Naruto y demás porque a mí me encantaba. Hasta incluso recuerdo que me encariñé demasiado en el arco de los exámenes Chunin con Dios mío, me encariñé con el personaje de Rock Lee, que para mí fue el más desaprovechado de todo el anime de Naruto, Dios mío. Para mí, recuerdo cuando vi esa pelea de Rock Lee contra Gaara, me emocioné y, al igual que vi la pelea final de Naruto y Sasuke al final de Shippuden. Dios mío, esa pelea fue de las mejores que he visto del anime. O sea, creo que era el talento natural contra la fuerza Exacto. bruta. O sea, era God. No, era talento versus versus di disciplina o entrenamiento, yo creo que, si no me equivoco. Ajá. Pero Y sí, pues te sí, entiendo, esa pelea fue bestial. con Yo cuando vi eso, Shippuden. yo dije, contra, aquí es que se puso todo, mira, súper serio. Como que aquí es que la cosa se pone seria. Y pues, así, y de personajes favoritos, yo podría decir que uno fuera del mismo Naruto, yo creo que también Rock Lee sería otro, y Kakashi. Yo creo que Kakashi era como que al principio tú lo veías como un tipo súper serio, pero en otros momentos él se lo tomaba todo a vacilón, y yo decía, contra, este tipo me cae bien. Así que pues y ahí fuera y pero fuera de ellos, como que los demás personajes pues no terminaba de conectar muchos con ellos, o sea, fuera de Naruto y Kakashi, pues como que los demás pues más o menos. Sasuke me parecía un personaje que por lo menos en la primera parte de Naruto me parecía un personaje bastante cool e interesante, pero como que pues después con el tiempo pues fue cambiando ahí bien a ponerse el emo vengador, como le dicen. Cierto, cierto. Disculpa por irme anteriormente, se me fue el internet por un momento. Ah, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Pues nada, estaba aquí hablando de los personajes favoritos. Y mencioné a Naruto y Kakashi y el Sasuke de la primera parte. Ah, cierto, oye. Por cierto, quisiera mencionar una cosa más de mi experiencia, y es que yo, por alguna razón, yo me vi todo Naruto completo, pero me lo tuve que ver aguantándome el relleno porque pensaba que eso era canónico con la serie. Ah, Hasta que no, la después, mala. cuando ya iba casi al final del anime, me di cuenta que eso era relleno y yo dije, puta vida. Es como que diablo. Es que tú no entiendes. Es que buscar la avestruz esta es importante para el desarrollo de la trama, ¿eh? Va a ser crucial para la batalla contra Madara. Por eso es que tienes que verte este relleno donde sale el personaje de relleno 54. Más, yo recuerdo el del avestruz que yo dije, y eso que tiene que ver con Naruto. Dios mío, aunque siendo sincero, el relleno de Naruto para mí es el peor relleno del mundo, porque de verdad yo
muchos rellenos de Naruto me parecieron tan aburridos que hasta incluso casi me los salto. Como por ejemplo, no sé si recuerdas el relleno de Shippuden, el relleno del barco que ¿Cuál? duró esa ¿Cuál cosa como relleno de 34 capítulos. Shippuden? Porque hay como el 40% de la serie es relleno, pero ajá. O Ajá. sea, el relleno del barco donde llevan a Naruto a la isla de Killer Bee. Dios mío, el relleno del barco, esa Ah, cosa duró diablo, 30 capítulos. es que está cabrón, de verdad. Por eso es que yo, mira, una de mis mejores amigas, ella está volviendo a ver otra vez Naruto. Pero está haciendo lo mismo, de saltarse esas partes de relleno y pues, de verdad que está, tú sabes, apretadito. Cierto, O sea, cierto. porque es que es Y una tanto y cosa más, tanto. una cosita más curiosa, y es que no sé si recuerdas el inicio de Shippuden, algo que yo no entendía, el inicio del anime Naruto Shippuden es el por qué en vez de el anime en el manga del salto temporal inicia Naruto llegando a la aldea, pero por alguna razón en el anime te spoilean de la llegada de Sasuke, por alguna razón, y yo no entendí eso de por qué lo colocaron, pero aún así la introducción está buenarda. Por lo menos lo que yo sé, no sé si estoy mal, es que en ese momento cuando sale ese capítulo, en el manga estaban justamente en ese momento. Y pues como que lo hicieron para atraer, como que para, como marketing, tú sabes, como que el manga estaba en ese momento y pues como que, y como era uno de los momentos más cruciales del comienzo de Shippuden. Pues como que dijeron, vamos a mostrar esto primero para que la gente vea, mira, Sasuke aparece, manténganse en pendiente, no se vayan a perder nada de lo que Ah, pase. cierto, cierto. Así que, tú sabes, marketing al final del día. Pero pues. Esa escena, siendo sincero, esa escena a día de hoy yo la recuerdo muy bien. Y aún recuerdo esa escena del Kyuubi, o sea, donde el Kyuubi hablaba dentro de Naruto y Sasuke aparecía tú sabes, en la jaula esa donde está el Kyuubi dentro del cuerpo de Naruto. Pues Sasuke por Ah, alguna razón sí. aparecía también dentro de ahí. Yo cuando llegué a esa parte, yo me dije que, ¿cómo carajo llegó hasta allá? Sí, porque en verdad que es como que wow, diablo. Sí, tú sabes, como que todo eso te lo muestran para mantenerte impacto, como que para que te impacte y después te quedas a ver la serie, porque el comienzo de Shippuden es un poquitito lento, por lo menos yo lo recuerdo así. Y pues como que yo me imagino que mostrar eso de cantazo para como que engancharte, como que te mantiene ahí, tú sabes, para lo que siga. Dale. Ah, cierto. Y otra cosita curiosa, y es que algo que me sorprendió es que o sea, en ese arco donde Naruto se encuentra con Sasuke y Sasuke, o sea, digamos que desaparece a Kurama con solo hacer estirar su mano, algo que me sorprendió fue lo que dijo Kurama, que dijo y que hagas lo que hagas, no mates a Naruto, si lo haces lo lamentará. Allí yo me sorprendí demasiado porque si te viste el primer Naruto, recuerdas que este Kurama le tenía odio a Naruto por tenerlo dentro de su cuerpo, ¿ya? Pues me sorprendió el hecho de que pese a que lo odia, aún así le tiene algo de rencor, o sea, tipo algo de cariño. Es que también, ¿ves? La vida del Jinchuriki y del monstruo están conectadas, que si uno muere, el otro también. ¿Verdad? Ah, sí. Exacto. Y Que si uno muere, el otro también, y es como que pues, aunque si el Jinchuriki muere, yo creo que el monstruo también muere, pero después revive otra vez como que al tiempito, pero es bastante tiempo el que tarda en hacer respawn, básicamente. Eso, o por lo menos es lo que yo ajá. escucho, o por lo menos es lo que yo he escuchado. Ya entiendo, te entiendo, tranquilo. Y ahora Pero sí, pues de mis personajes favoritos, pues yo tengo muchos. Entre ellos, mi favorito es y será Pain. Para mí es el mejor, no solo es el mejor villano de todo Naruto, sino uno de los mejores villanos del anime, en mi opinión. exacto, y yo creo que es bien interesante porque es un personaje que nace de. Pues de. O sea, como que a mí me gusta mucho el tipo de personajes que son malos, pero es porque el mundo los vuelve. Los hace tomar ese tipo de decisiones. Aunque, bueno, aunque a la larga uno después se da cuenta de que todo fue manipulación de un tipo, pero por lo menos en el momento en el que sale, es como que.
como que wow, este personaje es como que es víctima de la guerra y entonces quiere acabar con todo, aunque sea por el miedo, Y aunque algo que sea me por el miedo. sorprendió, lo que más me gustó de Pain, siendo sincero, es que en ese tiempo se introdujo, disculpa, el concepto del Rinnegan, que de verdad es como la fruta de Fujitora. Tú sabes, la Sushi Sushi que te Ajá. permite controlar la gravedad. Pues es algo así con el Rinnegan, de verdad me encantó ese poder. Y me encantó el hecho de que Nagato desde pequeño haya nacido con el Rinnegan y que cada que lo hagan enojar, pues pierde el control y usa esa habilidad. De verdad me encantó el concepto de Nagato y Pain. Específicamente porque recuerdo que Pain se formó es porque cuando Yahiko, uno de los amigos de la infancia de Nagato, cuando lo mataron, pues Nagato se volvió loco, se volvió un psicópata y al final la Akatsuki lo volvieron una organización criminal y que para devolver paz, y ahí se formó Pain usando su chakra del Rinnegan, algo así. Y también recuerda la apariencia del propio Pain, la hizo basado en su amigo, tú sabes, como que Claro. para mostrar eso, Y de verdad, gracias a Pain es que nos dieron una de las mejores batallas del anime, también. de toda la industria del anime. Aparte de la de Naruto contra Pain, la clásica esa, me encantó la batalla de Kakashi contra Pain, que Kakashi pe sabía perfectamente que él no era igual de poderoso que Pain, pero aún así tuvo los huevos así de grandes para enfrentarse él solito a Pain. Y aún así, pese a que perdió y murió, murió con honor. Exacto. Honestamente, a mí me encanta el personaje de Kakashi. Yo creo que es mi favorito de la serie. Pero si fuese por mí, yo lo hubiera dejado morir en esa. O sea, como que yo lo hubiese matado ahí y hasta ahí. Pero yo me imagino que Kishimoto, el escritor, no lo hizo pues porque ya había matado a Jiraiya y como que dice, esto ya es demasiado, no, mejor no sigo aquí. Ese es uno de los problemas de Kishimoto, que es que tiene un afán, pero un afán así de grande de matar a personajes queridos, como por ejemplo, a mí me dolió cuando con Itachi era justificado porque era obvio que en cualquier momento Sí, Sasuke lo iba a matar, era pero es que exacto, era obvio porque me dolió cuando mataron a Neji y peor con Jiraiya casi dejó el anime porque literalmente yo quedé casi traumado con esa parte. hecho, ¿quién no? Mira, que yo tengo conocidos que empezaron a ver la serie hace poco y entonces hace poquito llegaron a la muerte de Jiraiya y de Itachi y estaban todo el mundo destrozado. Yo les había dicho Ah, y yo sí. les dije, se los di y Te tengo una anécdota y es que yo recuerdo que cuando ya llegaba al arco de Pain y cuando Jiraiya se infiltraba a la aldea de la lluvia, un amigo me escribió en WhatsApp y me preguntó de que, oye, que también era fan de Naruto, que me dijo y que, oye, ¿por cuál capítulo vas? Yo le dije por el 130 y algo y él me dijo y que, por favor, por nada en el mundo veas el capítulo 136, por nada en el mundo. Y yo todo un capo, yo no le di importancia, vi ese capítulo y quedé traumado. como buen protagonista de creepypasta genérica, ja, y no le di importancia. Y después empezaste a llorar, como todos hicimos. Claro. Y por cierto, algo que tengo es que está pasando a otro personaje que me gusta, Sasuke, pero es que, fíjate bien, a mí, lo que me gusta de Sasuke es el hecho de que él cada que va avanzando en la serie Naruto se está volviendo más un psicópata en persona. Como por ejemplo, cuando mataron a su hermano Itachi, se enteró la verdad que le dijo Obito de que Itachi no era malo, él se puso a llorar, despertó su Mangekyou por el odio y dijo que iba a masacrar a toda Konoha y cada vez se iba volviendo más loco. Como en la parte cuando mató a Danzo, que aparte de que mató a Danzo, casi mata a Karin, casi la mata, diciéndole que no te muevas, y la atravesó con un Chidori. Es que, bueno, es que yo lo veo hasta ese punto, yo lo veo justificable. Ya que, sabes que en toda su vida él no ha conocido nada más que odio. Y entonces, al descubrir la verdad, él no sabe a dónde dirigir ese odio que él siente. Porque, por lo que Y tanto, específicamente al que más le tiene odio es a Naruto, porque él le harta, bueno, al principio de Shippuden, después de que mataran a Itachi, le tenía un gran odio a Naruto, tanto que cuando Zetsu le dio la noticia de que Naruto había derrotado él solito a Pain, él se enojó y dijo y que él no era comparado, o sea, que Naruto no era comparado a él. sí, pero es que exacto, también como que es que él ve que
Que aquel que verdad que Naruto cuando era ellos eran niños, Naruto siempre fue como que el underdog, el peor de la clase, y entonces ver que el peor de la clase te esté alcanzando y superando el nivel de plus todo lo que siente él, pues como que wow, ¿a quién no se volvería loco en su lugar? Ajá, pero es que sabes que para mí, sabes que tuvo uno de los mejores desarrollos de personaje del anime, porque es como lo que le pasó a Jason Brody en Far Cry 3, que él al principio era tipo la típica persona seria que se creía todo, pero conforme va avanzando la historia y van pasando ciertos sucesos, se va volviendo más loco hasta volverse un psicópata. Cosa Eso. que al final, pues, al final de Shippuden, si no mal recuerdo, sabes que al final se da cuenta que está solo y que Naruto fue el único que lo apoyó y al fin, después de como 800 capítulos, vuelve a ser amigo de Naruto. Pero en verdad lo que le hacía falta a Sasuke era terapia, en verdad. Hay que hablarla clara, porque es que el tipo después de lo de lo de Itachi y todo eso, el tipo siguió como que con una loquera ahí bien, bien estúpida, y es como que mira, ya, mano, ya estás saltando ya. Pero Hasta me dio risa que hasta el Raikage, cuando Sasuke se enfrentó a Raikage, le dijo y que está peleando con él solo por su hermano y le parece una justificación estúpida. exacto, es como que yo creo que para mí Sasuke, después de como que el creador no sabía qué hacer con Sasuke después de la saga de la cumbre de los 5 Kage. Después de ahí yo creo que el Kishimoto dijo, ya no sé qué carajo voy a hacer con él, así que yo creo que lo voy a mantener así loquito hasta que pelee con Naruto al final y ya, porque en verdad no es el Exacto, hasta porque no yo pasa. recuerdo, te contaré algo curioso, y es que yo recuerdo que casi al final del arco de la Cuarta Gran Guerra Ninja, cuando supuestamente y que se había vuelto bueno Sasuke, yo pensé que, oye, ya era un final feliz para Naruto, pero Pero después no. cuando faltaba era hacer el Tsukuyomi, o sea, deshacer el Tsukuyomi, ahí me dio rabia que es que Hagoromo le preguntó a Sasuke cuál era su sueño, y él puso su mirada macabra, y yo dije, algo va a pasar mal, y lo sabía porque dije que primero que todo quiero matar a los 5 Kage y a toda la nación ninja. Sí, es como que se fue un poquito del agua ahí, es como que parecía que como que aun con todas las cosas que le pasaban, Kishimoto quería mantenerlo como malo porque él quería que pelearse con Naruto al final de la serie. Pero es que ese es un problema que a mí que yo tengo con las series que tienen planificado su final desde el inicio, que tú continúas la historia por muchísimos años, pero es que la historia va evolucionando conforme pasa el tiempo, y entonces ese final que tú tienes pensado originalmente no te va a funcionar del todo bien. A menos de que todo lo que haya ocurrido a lo largo de la serie hubiese dirigido a ese momento. Ya que después de que Sasuke se reencuentra con Itachi revivido, como que ahí como que Itachi le explica todo a full, y es como que y después revive a los anteriores Hokages para que le expliquen y todo eso, y como que con todo eso tú ya deberías de aprender la lección, pero parece que no. Y eso es lo que. Y Y pues eso. sí, pasando, te quería decir, pasando a otro personaje favorito, es un Akatsuki que le tengo mucho cariño y fue nerfeado injustamente, que no sé si recuerdes a Kakuzu. Kakuzu, lo que me encanta, aparte de su personalidad, que es como Don Cangrejo, ya sabes que solo le interesa el dinero. Sí. Lo que me encanta es que él no tiene remordimiento para matar a nadie, no es como Sasuke, que él primero se duda si matar a alguien o no, sino que él de una ve a alguien y ¡pam! Se lo mata para matar, para conseguir dinero. Y solo entró a Akatsuki, solo entró a Akatsuki es por eso mismo. Lo que más me sorprendió de Kakuzu es que él vivió tantos años que hasta incluso se enfrentó al primer Hokage y fue derrotado y desterrado de su aldea. Me sorprendió los años que tiene Kakuzu. Y yo creo que lo que más me sorprende es que él tenga 5 corazones. No, a día de hoy no entiendo cómo es que logró hacer eso. No sé si fue con un jutsu prohibido o si fue planificado por Kishimoto y lo puso porque sí. Maybe, no me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero puede ser que haya sido por YouTube prohibido. Maybe. O a menos de que así es que sea él y pues.
Pero bueno, yo no, en verdad que ahora mismo no te puedo contestar muy bien en ese detalle. Y pues nada, pasando al siguiente tema, tenemos el, como ves, después de todo lo que ha sido después del anime de Naruto, la serie y todo eso, que ahí es que entra lo que es Boruto. Que honestamente, a mí, yo Boruto no la he visto. No he visto ni las películas ni nada de nada. Y ya que para mí Naruto terminó en la guerra ninja y ya. O sea, con que con él haciéndose Hokage y ya. Lo demás no existe para mí. Y en verdad que tampoco me he motivado a verlo, ya que hubo momentos en los que sí me he motivado a verlo, pero después escucho las críticas y todas las cosas que han ocurrido en la serie y eso pues yo dije, y eso pues me ha desmotivado a mí de verla. Fíjate, Así el que problema con Boruto es que tiene muchas incoherencias con sus anteriores animes y se aleja mucho del concepto ninja, como por ejemplo, se olvidan de los famosos sellos de mano, se olvidan de muchas cosas que eran comunes en el anime Naruto, como los papeles bomba que ya no aparecen en Boruto, muchas cosas se olvidan de muchas cosas que eran icónicas en Naruto, las dejan de lado en Shippuden, y es por eso que Boruto es odiado, específicamente porque últimamente, como que desde el arco de la Cuarta Gran Guerra Ninja, Kishimoto ya su adicción no era el clan Uchiha, sino era el clan de Kaguya, que era los Otsutsuki. Mira, voy a hacer un corte aquí, que tengo que hacer una llamada. Discúlpame esa. Worry. Nada, gente, disculpen ese cortecito aquí, que pues ya están llamando, me estaban llamando, pero nada, volvemos. Y pues continuando con lo que había dicho Volto aquí, pues es verdad lo que él dice sobre que la serie es que pues, la serie se ha ido por un rumbo muy distinto a lo que era originalmente, ya que pasamos de ninja de guerras entre ninjas a pelear a que todos los nuevos villanos son marcianos y cosas así. Y es como que Literalmente son unos, o sea, literalmente los nuevos villanos de Ben 10 se parecen a los más, o sea, disculpa, lo dije al revés, literalmente los nuevos villanos de Naruto y Boruto son los villanos de Ben 10. exacto, y es como que wow, mano, cómo es que una serie pasó de esto a esto así. Y pues en verdad yo creo que también esa ha sido otra razón por la que a mí como que me he estado distanciando mucho de lo que ha sido Boruto. Y de verdad que lo único que yo sé de Boruto es de lo que yo he visto en los videojuegos, nada más. Ajá. Nada, aunque Luffy, fíjate bien, yo que me he visto un poquito, solo un poquito Boruto para sacrificar mi virginidad. Bueno, ya en serio, yo que me he visto un poquito Boruto, puedo decir que últimamente el anime se ha puesto bueno, por algunas razones que no las voy a decir para no hacerte spoiler, o hago spoiler. Por lo menos a mí no me importa. No sé si. Ah, dale. Ajá. Hay algo que me, o sea. O sea, lo que me gustó es que Boruto para mí se volvió bueno desde que Naruto se enfrentó él solito a un Otsutsuki que no me acuerdo su nombre y no lo podía derrotar, y eso que tenía Sasuke. Pues Sasuke pierde el Rinnegan debido a Ichiki, y también al final Naruto en su desesperación Kurama le dice que use una técnica prohibida que sacrificará la vida de uno de los dos, la usa. No sé si conoces el modo Baryon. Ajá, sí, ok, sí, eso del modo Baryon y todo eso sí que me lo sé. Pero pues sí, ese arco fue muy sad porque después de que Naruto derrota a ese Otsutsuki, pues lamentablemente se muere Kurama. El amigo que tanto lo había apoyado, bueno, medio porque lo quería matar, al Claro, principio del sí. anime que lo odiaba, lo amaba y luego se hizo su amigo, ahora se fue. Pobrecito. Exacto. Ah, pues mira, vaya. Eso yo lo he visto que cuando salió en el manga originalmente, que parecía todo el mundo no se callaba de ese momento. Y pues como que yo dije, contra, qué interesante. En años que no veía algo interesante pasando en Boruto. Y pues. Exacto, más. Y pues, es que ese es un Y pues problema. Porque, últimamente. es que es un problema porque, mira, lo voy a comparar con Dragon Ball Super. Dragon Ball Super empezó después de que haya empezado Boruto. Y
En el tiempo de que ambas series empezaron hasta actualidad, Dragon Ball ha hecho muchísimo más que Boruto. Eso sí, lo único malo de Dragon Ball Super es que cometa el mismo error de Boruto que se, man, se, o sea, se mandan a la mierda a la escala de poder. Ya, pero en verdad, honesta, hay que hablar la clara. La escala de poder se fue a la mierda en la saga de Cell. De ahí en adelante todo ha sido power-ups para el carajo. Y mira, y yo te lo, y se lo, y te lo digo yo, que Dragon Ball en general es mi serie favorita. Incluyendo GT, que a veces la gente se la ha visto con GT. Y yo estoy como que, hey, por lo menos GT tiene cositas buenas. Tampoco es que me lo vayas a menospreciar, tú sabes. Así que, o sea, que te lo digo, Sí, yo o entiendo, yo sea, entiendo. eso te lo estoy diciendo yo, que yo soy súper fanático de Dragon Ball, es mi serie favorita, y te digo eso para que tú veas que tampoco eso es algo que es exclusivo de Super. Aunque es verdad que Bueno, no. ya, siguiendo con Boruto, Ajá. fíjate bien a esto, siguiendo con Boruto, como te decía, últimamente el anime se ha puesto bueno porque ya en el último arco que dijeron y que el anime de Boruto iba a volver en un en do, en do, en 3 meses, pues dijeron de que ya finalmente, tú recuerdas que al principio Boruto pues se mostraba un futuro postapocalíptico donde se mostraba a Kawaki y a Boruto ya grande. Pues Ajá. ya finalmente, después de chorrocientos años, el anime ya llegó a ese momento. Y pasó algo curioso, y es que antes de que pasara ese momento, pues digamos que Ichiki definitivamente se murió. Ichiki fue el que controlaba a Boruto en su mente. Y pues cuando se fue, digamos que él en su último intento de tratar de matar a Boruto, hizo un jutsu prohibido que cambie toda la historia de Boruto, que hizo que supuestamente que Kawaki ahora sea el hijo de Naruto y que nadie se acuerde de Boruto. O sea, Boruto ya va a pasar lo mismo que Naruto cuando era chiquito, o sea, estaba solo. Wait, wait, wait. Se tiraron ahí algo de cambiar la realidad ahí, entonces. Sí, ahora sí el problema no son los Otsutsuki, ahora el problema son los viajes en el tiempo. Voy a hacer otro corte aquí que me están llamando. Hermano, gente, de verdad, disculpen por ese otro corte. Es que, pues, cuando estoy grabando y yo les digo a mi familia que no molesten, es cuando más molestan, así que discúlpenme por esa, de verdad, pero nada, Tranquilo, tranquilo, a mí también me pasa, tranquilo. pero bueno, es que pues, estaban pidiendo la comida y todo eso, y buscar, o sea, como que pidiéndome, que tú quieres de tal sitio o algo así de comer, y pues, tú sabes, y es como que en vez de haberme escrito eso por texto o algo así, pero bueno. Pero bueno, ajá, volviendo al tema, entonces lo que está pasando ahora en Naruto es que en Boruto, mala mía, es como que algo así tipo lo que se tiraron en la obra de teatro de Harry Potter que escribió J.K. Rowling, tipo de que viajan en el tiempo y cambian toda la línea temporal, haciendo que un revuelo ahí, entonces. Ajá, sí, eso pasa. O sea, tú recuerdas que en Harry Potter, creo que era Harry Potter y el prisionero de Azkaban, algo así se llama esa película. Recuerdas que Azkaban, ajá. Harry viaja en el tiempo para tratar de derrotar a Sirius Black y que sus amigos salgan sanos y salvos. Pues algo así Exacto. pasa con Boruto. Algo así está pasando, que se están centrando en los viajes en el tiempo por alguna razón. Ay, Dios, ya Y también pasamos dijeron. de ninjas peleando con ninjas, de ninjas peleando con alienígenas, ahora niñas viajando en el tiempo. Y es como que, wow, ¿cuánto más puedes estirar el chicle ahí? Pero pues. Al menos, o sea, con One Piece pasa algo similar, pero al menos One Piece trata de no dejar de centrarse, o sea, de no dejarse de centrar en el tema de los piratas y eso, pero es que con Naruto y Boruto no es así. O sea, cambian de tema constantemente hasta que el anime no tiene un rumbo. Pasa lo mismo con Bleach, que Bleach al principio era un anime de puros shinigamis y cazadores de almas, pero después se volvió un anime de un puto dios de la oscuridad, enfrentándose contra un puto dios de la luz. Pues, cosas que pasan. I mean, a mí me gusta cuando una serie, una historia o algo como que va cambiando
las cosas, pero que se sienta natural, tú sabes, que no pase de 0 a 100 en así, tú sabes. Ajá, te entiendo. Exacto, como que no pase, como que no pase así de instantáneo el cambio. Como que si tú quieres, qué sé yo, que peleen con alien, con aliens, pues que peleen con aliens, pero tampoco, pero como que planteámalo desde el inicio, no me lo pongas como que de un momento a otro. Llegas Eso como... sí. Es por eso que el arco de la Cuarta Gran Guerra Ninja es odiado por muchos fans de Naruto, porque se aleja, porque ya al final del arco se aleja mucho de lo que era principalmente el anime. Pero oye, lo único bueno del arco es que al menos conservó, al menos Kishimoto trató de arreglar todo con la batalla final de Naruto y Sasuke y eso. Que por cierto, lo que me gusta de ese arco es el diseño de Naruto modo Rikudou Sennin, que se ve precioso. Para mí es el mejor diseño de Naruto. Ah, claro, definitivamente. Y pues, pues nada, siguiendo aquí con las cosas, ya que hemos hablado de Boruto, yo creo que podríamos entonces hablar de las películas que hayas visto de la serie. Yo realmente solamente he visto dos películas de Naruto, Road to Ninja y The Last. No he visto, fuera de esas dos, no he visto Rotu más. Ninja, ay Dios mío, Rotu Ninja, Dios mío, esa película Sí. yo me la vi después del arco de Pain. Dios, qué nostalgia, me está dando un ataque de nostalgia. Sí, que esa película era básicamente un. Era esa película, como que. Como que se nota que al principio quería ser como que un tipo de what if. Pero como que al final no. No llegó a nada. No llegó a nada y era como que una historia de, ah, ellos están en un mundo paralelo, pero no se centra mucho en ese mundo paralelo, quiero decir. Bueno, pero Que fíjate, me siendo gusta. sincero, Ah. my friend, quiero decirte algo. Siendo sincero, te recomiendo que te veas mucho las películas de Naruto Shippuden. O sea, no es broma que todas las películas de Naruto y Naruto Shippuden son buenas. O sea, son como las de One Piece y las de Dragon Ball, que son God, God, tremendas obras maestras, de verdad. Ah, pues suena bien eso. Tengo tareita entonces para hacer ahora en verano. Pero sí, Pues sí, y pues me gustó hablando de esa las dinámica, películas. pero me gustó mucho eso de mundos paralelos que tenía la película, pero como que siento como que debieron aprovecharlo más, pero tampoco me voy a quejar porque aprovecharon muy bien la dinámica entre Naruto y sus padres. Dios mío, ay, Dios mío, yo lloré mucho en esa, casi lloro en esa escena cuando la vi la primera vez, cuando la de Naruto y sus padres, porque, o sea, en ese mundo paralelo, Naruto sí tiene a sus padres. Y me dio casi algo cuando Naruto celebró su cumpleaños, y aún más lloré cuando ya después de cuando salió del mundo paralelo, lloré más cuando Iruka fue el único que le festejó el cumpleaños y nadie más. Sí, eso estuvo demasiado, ¿cómo te digo? Bien, Y pues bien emocional. Y la verdad que yo creo que aunque no es una película que yo vería muchas veces, yo digo que por lo menos si tú eres súper fanático de la serie te va a gustar mucho. ajá. Dila Y y pues Naruto entonces The Last, quiero Dila. decirte algo, Naruto The Last, siendo sincero, antes voy a dar mi opinión antes de que tú des la tuya. The Ajá. Last fue la única película de Naruto que no me gustó. No es que No. sea mala, tiene una buena trama y todo. El único problema es que hacen aún más forzado el amor entre Naruto y Hinata, porque en el arco de Pain ya habían hecho un excelente trabajo con el te amo de Naruto, pero después, ¿qué pasó con las que mandaron todo eso a la mierda que dijo Naruto que le dijo Hinata a Naruto en el arco de Pain y en la Cuarta Gran Guerra Ninja, que se notó más el amor que tenían ambos? Y entonces decidieron hacer todo eso desde cero, como si Naruto no se hubiera hecho el sorbo y no hubiera escuchado nada. Yeah, y también es como que de un momento a otro, ahora Naruto está interesado en Hinata y es como que, wow, y de cómo llegaste y cómo pasó eso, tú sabes. Y Exacto, eso, pero eso aún me dejó así, a mí, eso me que dejó el a mí concepto de como... la película es bueno. El concepto de la película es No, bueno. Hasta me sí. gustó el villano Tsutsuki, ese me gustó. Y ni hablar de los diseños de los personajes ya adolescentes, ya jóvenes, me encantaron. La verdad que sí, o sea, como que presentan cosas interesantes porque también es como que
No es una película normalmente como son las películas de shonen, que es como que nuevo villano, pelea, transformación, plim, pum pam, termina, sino que es como que es más una película romántica, pero como que esa parte romántica no les fue muy bien realmente. Y como que si tu corazón, si el corazón de tu película no funciona, en verdad que el resto es como que pues más o menos, pero yo me la volvería a ver otra vez, porque las cosas buenas que tiene son muy buenas. Eso sí, algo que destaco de esa película es que después de un larguísimo tiempo, o sea, después de un larguísimo tiempo de tanto relleno en ese anime, al fin le dieron un protagonismo verdadero a personajes secundarios como Shikamaru o Sai, que a Sai ya lo Exacto. tenía muy olvidado desde el arco de Pain. Sí, porque él sabe, después de Pain él no tenía nada más que hacer. Así que pues. Aunque sí, estaría bien que algún día, si es que es posible, hagamos un video criticando esa película a ver si es tan mala, porque yo me la pienso volver a ver si es tan mala como la primera vez que me la vi. Ah, pues esa es una buena idea así de collab. Tú me dices y lo hacemos. Yo la tengo en físico, tengo que buscarla por ahí, aquí en mi casa, tiene que estar perdida por ahí, pero de que la tengo, así que y cuando la encuentre, pues la vuelvo a ver entonces y entonces para ver qué tanto ha cambiado mi perspectiva sobre la película. Y entonces, pues yo creo que lo último que nos queda aquí de hablar es sobre nuestra experiencia con los videojuegos de Naruto, que realmente no hay mucho que yo pueda decir fuera de que tan bueno. Los únicos que yo he jugado han sido los Naruto Storm. No he jugado más nada fuera de esa saga. Pero de verdad que vaya que son unos juegos bien buenos, de verdad. Dios mío, son bien buenos, pero si se trata de sacar platino, ponte a rezarle a Dios porque vas a tardar mucho. O sea, te voy a contar una experiencia y es que yo me saqué platino en Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 y Dios mío, no es broma. Ese juego fue un infierno sacar un platino porque todas las misiones las tenías que sacar en rango S, tenías que completar todos los coleccionables que eran un montón, tenías que conseguir todos los personajes batallando con ellos y para acabarla de joder todo eso lo tenías que hacer en la dificultad más alta. Sí, es como que muy muy tedioso, pero en verdad yo no me centré mucho en completarlo a 100%. Yo a mí lo que más me gusta ver es jugar combates así en línea, como que o combates locales contra la CPU, pero escogiendo personajes bien locos, como que este con este, a ver qué cosa loca nos tiramos ahí o algo. Así que Yo recuerdo que una vez yo jugué con un amigo mío y él seleccionó a su personaje favorito que era Madara, que en ese juego estaba muy roto. Eso fue en el Storm 4, que Madara estaba muy roto y yo escogí a Pain, que Pain es un personaje normalito y aún así le gané. exacto, porque también es un juego que, a diferencia de los Budokai Tenkaichi, que, ok, está bien, los juegos de pelea requieren habilidad, pero es que en Budokai Tenkaichi habían personajes que estaban programados para ser más fuertes que otros en todos los aspectos. Ey, Pero sí, como. eso pasó. Si tú usas a Mr. Satan, si por ejemplo tú peleas contra Mr. Si tú usas a Mr. Satan y tú peleas con Goku, lógicamente no tendrías oportunidad y perderías de una. Lo mismo Yamcha contra Broly, que ok, estás manteniendo la lógica de la serie, pero si quieres tomarte el juego en serio, ¿de qué te vale a ti aprenderte a usar a Yamcha o Mr. Satan si va a ser imposible sacarle provecho a esos personajes por ser objetivamente los peores del juego o algo así? Por eso es que, y entonces, pero por eso es que en los juegos de Storm hay como que un más balance, porque puedes coger al peor personaje del juego y aún así puede hacer cosas muy buenas. No, postdata, nunca, nunca escojas a los personajes marionetistas que son un dolor de huevos controlarlos. No, en verdad que sí. I mean, yo he jugado en gente contra gente online usando marionetistas, pero que saben bien jugar ahí bien, bien duro. Yo creo que esos son de los que no han tocado grama en 2 o 3 semanas. Así que. Pero nada. Cierto. Pero no, que de verdad que cualquier personaje le puede sacar el provecho y puede hacer cosas bien buenas.
Y pues fuera de eso realmente no tengo nada más que comentar sobre los videojuegos de Naruto realmente. Así que yo creo que podríamos dejarlo todo hasta aquí. No sé si tú tengas algo más que Claro. comentar. Aún así, sí, dejémoslos hasta aquí porque de verdad ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar sobre uno de estos animes favoritos ya. Exacto, sí. Así que pues nada, gente, espero que les haya gustado. Así que pues nada, nos vemos, los dejo con el otro Luffy para cerrar el video y nada, nos veremos pronto. Goodbye, cuídense, mis colegas. Chao. Eso ha sido todo por este video. Si te ha gustado, no dudes en dejármelo saber con tu me gusta, comentar qué te pareció el video, y suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho, sin olvidarte de activar la campanita para no perderte de nuevos videos. Te invito a seguirme en mis redes sociales y unirte a mi servidor de Discord, donde ando compartiendo multitud de cosas, junto a adelantos del canal, además de tener un contacto más cercano conmigo. Los enlaces se encuentran en la descripción. Ya no me queda nada más que decir, así que me despido, no sin antes desearles un excelente día. ¡Hasta pronto!